Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el book haul, así que empecemos. Vale, hoy literalmente estoy casi en la esquina de la sala porque mi sala está invadida por el sol bogotano horroroso que detesto. Así que si me ven aquí como toda espichada en la esquina, eso está pasando. Así que pues nada, vamos a empezar con el book haul, que a diferencia del mes pasado, esta vez sí llegaron bastantes libros y pedí algunos cuantos también a Amazon. Así que pues nada, antes de empezar con esto les voy a recordar rápidamente, como siempre, que seguimos teniendo nuestra promo super cool de Next Story, que es una aplicación de ebooks y audiolibros que funciona como un Netflix, básicamente, de ebooks y audiolibros, tanto en español como en inglés, con novedades. De hecho, una de las novedades más esperadas, que es Alas de Hierro, ya está en Next Story. Así que si quieren leerlo, tienen el link en la descripción. Ya saben que es una promo del 50% de descuento durante los dos primeros meses, y eso es súper barato para leer libros ilimitados por todo el mes. Así que ahí les dejo la información, como siempre. Y ahora sí, vamos con los libros. Bueno, esto es muy curioso porque uno ya lo había pedido a Amazon usado, además, porque estaba carísimo, y el otro me lo envió una editorial de aquí. Entonces tengo literalmente dos copias de este libro, o sea, una en español y otra en inglés. Este es Alas de Hierro, de Rebecca Yarros, o Iron Flame, que es la segunda parte de Fourth Wing. Ya les hablé de este libro, creo que, si no estoy mal, en uno de los últimos wrap-ups del año pasado. Me decepcionó un poco, pero siento que es de esos libros como transitorios en una saga que es necesario para llegar al tercero, que va a tener mucha acción, según me imagino. Así que pues bueno, ya saben que está disponible en Colombia en Amazon, obviamente siempre está disponible en inglés, o que lo pueden leer en Next Story. Está en español, by the way, entonces está súper cool, y creo que cuando vuelva a tener tiempo voy a pintar esto también, como hice con el anterior. Así que por ahora tenemos estos dos. Otro libro que pedí a Amazon porque quedé absolutamente obsesionada con la película cuando la vi, yo sé que soy la última persona del planeta Tierra en ver esta película, fue la película de Suzume, que pues es como de anime y es de una chica que de repente se encuentra con un hombre, bueno, como un adolescente, bueno, como un universitario, que está como buscando unas ruinas para cerrar unas puertas que conectan con un mundo extraño japonés, de donde salen monstruos y destruyen la ciudad, y eso es lo que causa supuestamente los terremotos y toda esta cosa. Entonces a mí me encantó esa película y dije, necesito más de esto en mi vida. Y luego me enteré de que había un libro, así que lo pedí. Es literalmente la novelización de la película, no tiene nada diferente, pero sentía que lo necesitaba en mi vida. Luego, otro libro que pedí en Amazon porque me había salido bastante en TikTok fue este, que también lo pedí usado. By the way, si piden libros usados a Amazon, siempre llegan genial, o sea, es como si nadie los hubiera leído, y obviamente son mucho más baratos. Este se llama The Fake Mate, de Lana Ferguson, y la verdad no sabía nada al respecto de este libro hasta que leí la sinopsis, y aparentemente es de, creo que ya no les dicen hombres lobo o mujeres lobo, sino como cambiaformas lobo. Es de dos cambiaformas lobo que trabajan con un hospital, y una es como ella, que es una residente, y este es el doctor, y la abuela de esta le está diciendo que debería tener novio, y luego este tiene como unos problemas de algo que tiene que ver con alfas. La verdad no entiendo, solo sé que dicen que es steamy y romántico, pero claro, ahora estoy preocupada de que, como no leí la sinopsis antes de comprarlo, porque así soy yo a veces, tengo miedo de que, bueno, no tengo miedo, ya me confirmaron que esto es del Omegaverse, y hace un tiempo investigué qué era eso y quedé traumatizada, así que miedo tengo. El siguiente libro que tengo aquí también me ha salido un montón en TikTok y lo recomiendan como el libro perfecto si leíste a Sarah J. Maas, el libro perfecto si te gustó Fourth Wing o lo que sea, y es este, que está en español pero obviamente lo he visto en inglés, que se llama La Guerra de los Huracanes, de Thea Wanson. Y la verdad es que la sinopsis es como esa sinopsis que les decía en esos otros videos, que no dicen nada, pero de todas maneras lo he visto tan recomendado en TikTok que siento que confío en él, aunque a veces no hay que confiar en las recomendaciones de TikTok, pero me entienden. Este literalmente dice,
Dos enemigos, una alianza imposible, un amor que podría salvar su mundo o destruirlo. La sombra del Imperio de la Noche se extiende a lo largo del continente y nada es capaz de contrarrestar su poderío. Con cada año que pasa, la guerra de los huracanes resulta más devastadora y pese a todo, una esperanza se alza en la oscuridad, una luz solitaria que planta cara al Imperio. Eso es todo lo que dice. Según me dijeron, no es tan romántico, pero de todas maneras tiene muy buena pinta, así que les contaré qué tal, porque en serio tengo muchas ganas de leerlo después de que acabe mi maratón de Aliens en el que estoy. Este va a ser el siguiente, estoy casi segura. Los siguientes tres los voy a pasar súper rápido porque son como partes 2, 3, 5, whatever, de unos mangas de Distrito Manga. El primero es el tomo 2 de Más Allá del Amor. La verdad todavía no he empezado a leer esta saga, pero voy a empezar a leerla y no recuerdo de qué va. Y no quiero leer la sinopsis porque siento que me voy a spoilear, pero este es el segundo tomo de esta saga por si ustedes lo están siguiendo. Luego tengo el quinto tomo de Complex Age, que este sí recuerdo que era como de la doble vida de unas chicas que son cosplayers y que les da pena como admitir que son cosplayers en sus lugares de trabajo serios, por decirlo de alguna manera, porque sienten que las estigmatizan y demás. Y ya van en el quinto volumen, es que tengo que hacer un maratón de manga porque estoy muy atrasada con todo. Y el otro que tengo aquí es el segundo tomo de En la hermosa luna crepuscular. Tampoco recuerdo de qué va este, pero siento tal vez que puede ser un boys love. No estoy muy segura, tal vez sí, pero who knows. Así que igual les contaré cuando los lea. En serio, tengo que hacer un maratón de manga. O sea, tal vez el próximo mes la haga, porque no tengo mucho tiempo para leer, es muy triste. Luego tengo aquí un libro que es de fantasía y se llama Sangre de Dioses, de Belén Martínez. Este nunca lo había visto en la vida, la verdad, pero me lo enviaron. Y es una historia que dice que se desarrolla en el reino de Valeria, donde la sangre de los dioses corre por las venas de los nobles. Y resulta que hay una chica que se llama Ana, que es la criada, a la que le prohíben como acercarse al fuego porque creo que hubo como un accidente. Y resulta que el noble, que se llama Bastien Doyle, estuvo a punto de morir quemado y quedó como con una cicatrices en la cara o algo por el estilo, who knows. Y además dice que hay otra persona que se llama Lia B. Reed, que es una decepción para ella misma y para los demás, y que intenta hacerse un hueco en el corazón de este noble, pero que no lo logra aparentemente. Y según entiendo, los destinos de los tres estaban bastante tranquis hasta que el rey muere, y en ese momento dice que los tres tienen que separarse porque emprenden un viaje para saber quiénes fueron, quiénes son y en quiénes se convertirán. La verdad no me dice mucho la sinopsis, si soy honesta, a pesar de que tiene tres párrafos, pero si lo han leído, cuéntenme qué tal. Luego tengo aquí la tercera parte de una saga que en inglés se llama Hot and Hammered. No tengo ni idea de cómo le habrán puesto en español, pero este es el tercer libro en español, que se llama El amor no tiene reglas. Es de Tessa Bailey, súper famosa en el mundo del romance, y nos cuenta la historia de Bethany Castle, que es una mujer que trabaja reformando casas y poniendo los muebles cuando las van a vender y toda esta cosa, y trabaja como en la empresa con su hermano, pero ellos tienen una gran rivalidad porque él no cree que ella sea capaz de hacer proyectos como por sí sola. Entonces de repente aparece como un productor que los mete como en un reality de reformar casas o lo que sea, y ellos tienen que competir entre ellos para ver qué casa queda mejor. Pero entonces Bethany no tiene como un equipo muy grande para eso, y por eso tiene que aceptar la ayuda de un chico nuevo que llega a la ciudad, que se llama Wes Daniels y que es súper guapo. Entonces me imagino que ahí va a surgir el romance y van a inaugurar la casa más de una manera, así que pues bueno, ya yo es que ya habiendo leído a Tessa Bailey me lo imagino todo perfectamente. Yo tengo el primero de esta trilogía en inglés y no lo he leído, pero creo que es una de estas trilogías, saben, como típicas de romance, que no realmente es una trilogía continua sino como de parejas diferentes en cada libro. Entonces podría empezar leyendo, yo creo que cualquiera de los tres, pero yo soy no tengo OCD afortunadamente, pero soy un poco maniática, entonces me gusta empezar en orden. El siguiente libro que tengo aquí es este, que es el primero juvenil de Ali Hazelwood, porque ella normalmente escribe como romance new adult o adulto, y este se llama Checkmate. Aparentemente no es nada spicy según lo que he leído, así que no, pues no espero que lo sea al leerlo. Pero entiendo que es la historia de una chica que se llama Mallory Greenleaf. Hay una alarma. Entiendo que es la historia de una chica que se llama Mallory Greenleaf, que era súper buena en el ajedrez, pero que lo dejó de lado porque aparentemente eso destruyó a su familia, no sé cómo. Pero luego le piden que juegue como por última vez en un torneo de caridad o algo así, y allí se bate con el que se llama Nolan Sawyer, al que llaman el Matarreches o algo así. Y resulta que es súper pro este man y lo que sea, pero ella le gana.
Entonces, ahí las cosas se ponen tensas y ellos quieren volver a verse. O sea, hay como una tensión que aparece ahí y que los hace querer volver a verse y toda esta cosa. Y pues, ajá, yo supongo que es un romance cute juvenil entre ellos. No sé qué tal me irá con un romance juvenil de Ali Hazelwood, pero siento que todo el mundo que he visto que lo ha leído lo ha amado. Así que puedo tener fe, creo. Lo siguiente es una de las partes random de mi trabajo y la vida, que es traducir clásicos. Y uno de los, bueno, uno de los últimos es que salen con muchos meses de atrasos por el proceso editorial normal de impresión y estas cosas, pero traduje este, que es el Manual de Vida de Enseñanzas del Estoicismo de Epicteto. O sea, la versión que estaba en inglés la traduje yo, no la griega, porque ajá. Pero pues sí, creo que este libro originalmente se llama El Enquiridión. Así que si les interesa la filosofía y estas cosas, pues que sepan que está en español. En Colombia, traducido por Yours Truly. Otro libro que tengo aquí es uno más de Ali Hazelwood, porque me faltaban dos de ella en la vida. Y es este, que se llama Bride. Creo que en español ya salió y le pusieron novia. También tengo miedo porque creo que esto tiene tintes del Omegaverse. Les digo, si no quieren traumatizarse en la vida, no busquen en Google qué es el Omegaverse, ni las preguntas anatómicas que les puedan surgir a partir de saber qué es el Omegaverse. Pero bueno, básicamente aquí hay una mujer que se llama Missy Lark, que es la hija de un poderoso consejero vampiro, o sea que yo asumo que ella pues es vampira, y resulta que este señor quiere hacer las paces con los hombres lobo, que siempre han sido sus enemigos, y creo que envía a su hija a que se case con el alfa de esa manada de hombres lobo, y pues ella acepta, pero porque tiene como un plan adicional por debajo, que obviamente no tiene que ver con casarse, con amor ni nada de estas cosas, sino, no sé, me imagino que con venganza o algo por el estilo. Y eso es todo lo que sé, porque de nuevo la sinopsis no me dice mucho más que lo que les acabo de decir, pero de este en realidad siento que, o sea, sí siento que mucha gente lo ha leído, pero no me he fijado en si las reseñas son buenas o malas, así que tengo miedo también. El siguiente libro que tengo aquí tiene un nombre bastante curioso y se llama Una Maldición de Sombras y Espinas. ¿Les suena a algo? Este libro es de L.J. Andrews y, según entiendo, ¿qué es esto aquí? Ah, ya. Esto es un libro que cuenta la historia de Elise, cuyos antepasados hace mucho tiempo le arrebataron la corona al rey de los elfos, y ahora ella es la sobrina del rey, que es su tío, obviamente, porque es la sobrina y así. El caso es que ella está encargada como de mantener la monarquía y toda esta cosa, pero no le gusta mucho esto de la política y se escapa más bien a bailes y estas cosas y demás. Pero entonces un día su tío dice como, oye, te tienes que casar porque hay una alianza política muy importante, lo que sea, y la pone en manos como de el, ¿cómo se llama?, el negociador matrimonial, que se llama Lee Jong Gray, que es el que tiene que encontrarle como el mejor esposo posible o algo por el estilo. Pero según entiendo, creo que se enamoran ellos dos, el negociador matrimonial y la sobrina del rey. Eso es todo lo que sé de esto. Dice que además es como una mix entre un cuento de hadas y una leyenda vikinga, así que puede ser bien darks por aquello de los vikingos, pero vamos a ver qué tal. Si han leído este libro, yo nunca lo había visto hasta que me lo mandaron, así que si lo conocen, díganme qué tal, denme referencias. El siguiente libro es este, que tampoco lo había visto hasta que me lo enviaron. Se llama Asistente de Villano, de Hannah Nicole Maher. Bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido. Este es un libro que, en pocas palabras, cuenta la historia de una chica normal que termina trabajando para un supervillano para tener dinero para como soportar, no, para apoyar como a su papá que está enfermo, una cosa así, y pues termina enamorándose del villano. Eso es lo que sé. Sé que varias personas de aquí ya lo han leído y les ha parecido súper divertido. Así que, de nuevo, también, si tienen referencias de este, las recibo, porque tampoco en serio lo había visto jamás. Un libro extraño en mis manos, creo yo, es el siguiente. Y es este, que se ve súper serio para lo que normalmente leo yo. Se llama La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de mi chico Aoyama. Y básicamente lo pedí porque ya saben que volví de Japón y extraño Japón y quiero todo lo que sea Japón en mi vida. Así que pues nada, pedí este libro, que es de una bibliotecaria en el corazón de Tokio, que tiene como una habilidad especial de poder como leer muy bien los sentimientos de las personas y recomendarles como el libro perfecto para ellos. Entonces su trabajo es como que se hace más especial por esa habilidad. Y literalmente es todo lo que dice la sinopsis. Tal vez sea súper aburrido, tal vez sea súper bonito, les contaré. Porque en serio, es que Tokio, Japón, ¿por qué me fui?
Luego tengo aquí dos libros que creo que están reeditando en español porque son bastante viejillos ya, aunque nunca los había visto en español, pero es que tampoco antes esta autora no llegaba en español aquí. Pero bueno, anyway, el punto es que son estos dos libros de Jennifer Larmentrout de la saga Origin. El primero se llama La estrella más oscura y el segundo se llama La sombra más ardiente. Esta saga Origin, por lo que entiendo, después de que los mostré en Instagram un día, es como una saga que se lee después de la saga Lux de Jennifer Larmentrout, porque esto también tiene que ver con los Luxen y especialmente con un personaje que aparece, creo que a partir del tercer libro, que es un personaje que yo ya conozco, que se llama Luke, si no estoy mal. Entonces, que lo sepan, o sea, si no les interesa la saga Luke, si no les interesa spoilearse toda la saga Luke, que fue lo que me dijeron en los comentarios, pueden leer esto spoileándose la saga Lux, si no la han leído. Pero si no quieren spoilearse la saga Lux, primero tienen que leer la saga Lux antes de llegar a esta saga Origin. Luego tengo aquí el nuevo libro de Shelby Mahurin, que si ustedes son fieles seguidores del canal, saben que a mí la trilogía de Serpent and Dove, como le pusieron en español, Asesino de Brujas, no me encantó porque me quedó faltando mucho en términos de world building, digámoslo así. Entonces, este nuevo libro, que se llama Un velo escarlata, también está en el mundo de Asesino de Brujas, pero con otros personajes y sobre todo con otras criaturas. Creo que aquí lo importante son los vampiros y aquí la protagonista principal es Celie, que también aparece pues en la trilogía de Asesino de Brujas y esta cosa. Este también pasa, creo que lo mismo con todas estas sagas spin-off. Los autores y las editoriales dicen que no es necesario leer la saga principal para leer esto, pues porque obviamente no pueden esperar a que todo el mundo lea todas las saga principal, porque eso le quitaría ventas a este. Pero yo creo que es obvio que para entender un spin-off en el mismo mundo y estas cosas, si uno no quiere spoilearse lo anterior, deberían haber leído lo de Asesina de Brujas, pero no estoy 100% segura. Es mi, ¿cómo se llama? Mi corazonada, digámoslo así. Así que si han leído este libro, cuéntenme primero qué tal, si está mejor que en serio la trilogía original, y segundo, pues, para que más gente sepa si lo pueden leer solito o si tienen que leer todo lo de Asesino de Brujas antes. Y el último libro que tengo por aquí es uno que había visto en inglés hace mucho tiempo y me había llamado mucho la atención, pero la verdad como que nunca me había animado a comprarlo o a escucharlo o leerlo o lo que sea. Y es este, que se llama El arte de la profecía, de Wesley Chu. Si les suena el nombre de Wesley Chu, es el coautor de la saga de, no creo cómo se llama, pero la saga que es de Magnus y Alec de Cassandra Clare. O sea, Cassandra Clare lo coescribió con Wesley Chu, pero este libro ya es solo de él. Y básicamente dice que hay como muchas historias que empiezan con profecías y que siempre se cumplen las profecías de una u otra manera, pero que esta no es una de estas historias, porque en esta la profecía como que no se cumple. Dice que todo empieza de todas maneras pues con eso, con una profecía que dice que un niño se alzará para derrotar al Khan Eterno. Y luego la profecía también señala que hay un héroe que se llama Jian, que ha sido criado entre lujos y que tiene mucha gloria antes incluso de entrar en batalla. Pero entonces ahí es cuando la profecía dice que se equivoca y que entonces empiezan a aparecer otros personajes que la profecía como que no consideró en un momento. Y dice que hay una anciana que se llama Taishi, que es una archimaestra de las artes marciales mágicas, Sally, una guerrera apegada a la tradición, y Kisami, una asesina caótica. Y también está pues el propio Jian, que ya mencioné antes, que tiene que hallar la manera de convertirse en lo que no cree poder ser, un héroe. Así que tiene muy buena pinta. Esto sí lo he visto con muy buenas reseñas en todas partes, así que de nuevo díganme si ya lo leyeron, qué les pareció y si creen que me va a gustar a mí. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si han leído alguno de estos libros, si quieren leer alguno de estos, si después de todo esto que les he dicho, de todas maneras no tienen nada que decir, pueden comentar tortilla de patata en los comentarios. No se olviden de usar el link de Nextory si quieren acceder a un montón de libros por un precio ultra, ultra, ultra barato, incluyendo, ya saben, los de Iron Flame, Alas de Hierro y muchísimos de los que les mencioné aquí. Tampoco se olviden de darle like a este video, que ayuda un montón y les toma menos de un segundo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.